campaña solidaria muy particular. Y si quería que todo el mundo hable de esta campaña, lo ha logrado. Diego Saldivia, buen día, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, buen día, Silvia, ¿cómo están? Muy bien, la verdad que muy bien. Qué ingenioso, la verdad, lo de ustedes ha sido ingenioso y también generoso, porque sin duda mucha gente en estos últimos tiempos, organizaciones, han pensado en la gente, principalmente en esta época de frío. Y en este caso, ¿un abrigo a cambio de qué, Diego? De una pinta. De una pinta. Un abrigo por una pinta. Bien ahí, ese es el eslogan. Un abrigo por una pinta. ¿Cómo te está yendo con esta campaña? Y arrancamos ayer, porque eso surgió el miércoles en realidad, la idea. Tengo una de la chica que trabaja, que trabaja conmigo. Sí. Es maestra jardinera. Sí. Y fue a un comedor, y me cuenta que los chicos fueron, o sea, tenían para comer y demás, pero fueron muchos en descalzo. Uy. O con ojota y con remerita. Desabrigados. Totalmente. Ajá. Y por supuesto que eso toca, ¿no? Sí. Y dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Eso fue lo primero que pensé. Bien. ¿Cómo se puede ayudar? Bueno, le contamos a la gente que Diego Saldivia tiene una fábrica de cerveza artesanal, ¿es así? Sí. Uh-huh. Para aquellos que no la conocen. Cerveza Oveja. Bien, Cerveza Oveja. Entonces, sí. Pensando en esto, rápidamente sí, dijiste, un abrigo por una cerveza. Exactamente, 200 litros de cerveza, digo, bueno, doy 200 litros de cerveza a cambio de que la gente colabore con algo. Bien. Y ayer, la verdad es que arrancando ayer, superó lo que van con bolso. Bueno, obviamente tengo un par de amigos que ya han preparado, cuatro, tengo, es más, hay uno que se quedaron sin abrigo, te digo. Pero bueno, esto se aprovecha con la propuesta que tenés, pero te puedo asegurar que la gente piensa en la solidaridad, digo yo. Y por otro lado, tu generosidad de ofrecer esa cantidad de litros de cerveza para que alguien pueda llevar este abrigo y otro se pueda beneficiar. Creo que también va por eso. Pero un par de amigos ya me dijeron que tienen preparado una bolsa gigante. Y bueno, a ver, hay, viste que dicen, hay yo, un límite, ¿no? Pensaba en eso, ¿viste? Pensaba en eso. Son 200 litros, son alrededor de 400 pintas. Bien. Decía 400 abrigos, 400 zapatitos. O sea, qué bueno. Entre lo que hay, ¿no? Uh-huh. Y eso se reparte en comedero, lo que sea. Bien. La gente cae con bolsa, pero con 7, 8 prendas, o sea... ¿Y te la pide bolsa... las 7 u 8 pintas o te dice...? No. Es una cosa... Simbólica. Sí, o sea, van con una bolsa y son tres, yo le doy las 3 pintas, o sea, no pasa claro. Nada. Uh-huh. No va por el lado de la cerveza, eso voy. Correcto, ¿sí? Correcto. Es solamente la excusa para que la gente colabore. Y la excusa también para que la gente hable, porque todo el mundo está hablando de esto. Sí, bueno, pero te digo, fue de casualidad, o sea, fue una pelota que se... Una bola de nieve que se fue dando solo. Sí. Subí al mediodía en la historia de Instagram y no hice ningún otro tipo de publicidad. Mira, que qué bueno. Qué bueno. ¿Por cuántas bolsas de abrigo y cuántos abrigos vas, más o menos? Debemos tener cerca de 300 prendas. Qué bueno. Desde ayer, o sea, arrancó ayer y esto da para 2 semanas más, por lo menos. Uh-huh. Bueno, si yo le pregunto a algunos amigos qué es una pinta, lo saben. Pero para la gente que no lo sabe, contale. Y es un vaso de aproximadamente 540 centímetros cúbicos. Uh-huh. Uh-huh. Bien, bien. De cualquier estilo de los que están en canilla. Tenemos cerca de 8 canillas que están disponibles, uh-huh, para que elijan ahí
Patria Chile, ¿no? Bien. ¿Esto tiene un horario para llevar estas bolsas con abrigos, los abrigos, zapatos de niños, zapatos de adultos también, para grandes y chicos? Me parece que allí no se hace una diferencia, es No, para no, todos sí. aquellos, ¿no? Desde las 19 horas estamos de miércoles a sábado. Bien, bien, y ahí se recibe todo, absolutamente todo. Sí. Bien. Inclusive hay gente que no toma, que no Sí. quiere la cerveza, o sea, va para colaborar. Bien. Porque se enteró que está la campaña o le contaron y bueno, ayer, por ejemplo, una señora se acercó, que es vecina del local, y nos dio cuatro bolsas, pero gigantes de ropa. Qué bueno. Con mucho, o sea, supera lo que uno supera lo que uno esperaba. Sí. Esas Y más expectativas que agradecido, ¿no? tenías, claro, Exactamente. porque dijiste, tengo esta cantidad de litros para ofrecer. Y sin embargo, vinieron mucho más de los que vos esperabas. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Diego, ¿tiene algún tiempo de límite esta campaña? ¿Arrancó hace ayer? ¿Hasta cuándo va? No, calculo que van a ser 2 semanas. 2 semanas, ahí está, a partir Sí. de hoy, 2 semanas para aquellos que quieran llevar abrigos. Recordanos el lugar. Es Francisco Aro y Tuzengo. Francisco Dario Ituzaingó, ahí está el cartel del negocio. Sí, está la oveja Bueno, gigante afuera. está la oveja gigante, no te podés confundir. Exactamente. Así que todo lo mejor, felicitaciones, realmente ingenioso. Creativa esta campaña y esta propuesta para juntar abrigos. Bueno, Diego. muchas gracias. Yo creo que siendo ahora emprendedor, ¿no? Y trabajando en la comunidad, hay que tener también algo de responsabilidad social, empresarial, ¿no? Y devolverle algo también a la comunidad, porque Bien. la comunidad siempre apoya al emprendedor. Sí, ya lo creo y se Entonces nota. creo que hay siempre un feedback, ¿viste? De lo que es, hay que dar y recibir todo el tiempo. Y donde uno puede colaborar, por más que parezca trillado lo que dice la frase, pero ayudar en lo que uno pueda siempre. Correcto, pero hacen falta iniciativas, por ahí gente que quiere ayudar pero no sabe cómo y esta es una forma que le das vos la posibilidad de que pueda ayudar a personas que lo necesitan. Así que de verdad, aplausos para esta idea. Bueno, muchas gracias. Diego, que tengas un buen día. Igualmente, Hasta igualmente. luego. Bueno, Diego Saldivia, que ha iniciado esta campaña.